Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a otro episodio más de Personas 5 Royal. Y bueno, pues como cada día, cada semana, vamos a continuar pues donde lo dejamos en el punto anterior, que os recuerdo que por fin habíamos iniciado la primera etapa de la subida al palacio, bueno, de la subida o la primera invasión al palacio del señor Okumura para salvar a su hija de un nefasto futuro, el cual ella no quiere para sí misma, que es la señorita Haru, que es nuestra nueva compañera de equipo, Noir, con su persona Milady. ¿Vale? Hemos descubierto en el vídeo anterior que Milady es nuestra nueva compañera, esta señorita de aquí, ¿vale? Que es Noir, ¿vale? Su nombre en clave. Así que estábamos aquí en la primera parte del palacio de Okumura. Y bueno, pues nuestra intención ahora mismo es seguir explorando todo esto para ver qué nos depara todo esto. Ya vimos que en el vídeo anterior derrotamos a la cognición negra de lo que viene siendo el supuesto marido de Noir, que al final era pues aquí un robot gigante, como vimos en el vídeo anterior. Así que nosotros nos vamos a centrar ahora en seguir. Ah, quieres hablar, ¿eh? Muy bien, concédeme tu poder. Yo pagar consecuencias. Yo estar hecho puré ahora. Tú hacer lo que quieras. Yo estar listo para lo que sea. No quiero comerte. Tú no tener valor para comerme. Yo estar frustrado, pero yo morir pronto. Tú ser mi rival más fuerte, pero también mi amigo. Yo querer que tú darme bonitas palabras de compasión cuando muera. Muere en paz. Eso depende de ti. Yo entender, eso significa que tú morir aquí ahora. Muy bien. ¿Queréis morir, eh? Muy bien. Hijo de puta. Segunda oportunidad. Concédeme tu poder. Humano insensato, este es el territorio de nosotros. ¿Por qué tú seguir viniendo aquí? ¿Vosotros humanos qué pensar? Cállate. Eso no responder a mi pregunta, tú sacar malas notas, ¿no? Desde antaño los humanos temer y respetar a dioses y espíritus. Entonces, ¿por qué yo estar ahora en esta situación? ¿Por qué yo estar a merced tuya? Las cosas han cambiado. Eso es ser tópico que usan los humanos, tú no saber bien lo que dices. ¡Maldita sea! ¡Bokuro-sama, gatito! ¡Qué difícil es ahora que las sombras se queden contigo! ¿Qué más da? A ver, vamos allá. Nosotros íbamos por aquí. Ah, eso ya lo hemos cogido, así que vamos a seguir, que es... A ver si tenemos suerte. ¡Oh, mira! ¡De Carabia! ¡No, no, 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 no! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Nah, venga ya! ¡Oh! ¡Joker! ¡Oh! 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 ¡Oh!
Concédeme tu poder. La juventud. ¿Por qué no tengo nada? Ah, Nanji Wanare. Nanji Wanare. Genial, gracias. Por fin, tenemos a Arahabaki. Sí, gracias, gatito. Arahabaki. ¡Bueno! La explosión arcana liberada. Tenemos fusión potente. A ver. Ah, vale, que esto es... Ya, ya veo. A ver. Genial. A ver, un momento. A ver. ¿Qué hay por aquí? A ver. Flipa, colega. Este sitio es alucinante. Tanta tecnología no da para más. Mierda. Vete, sombra, vete. ¿Quieres irte? Ahora. Ah, oh, sombra exclusiva. De Carabia. Genial. De Carabia, de Carabia. Kakiro, Johanna. No, pentagrama viol... Ah, este es de Carabia, sí, es verdad. Ikuzo, Zoro. Bueno, lo he matado. Adiós, chiqui. Gracias. Sateto. Oh. Ah, mira, una semilla del deseo. Sodane. A ver. Hop. Aquí, al hop. Aquí está la semilla. A ver. Hop. ¡Una semilla! Gracias. ¿Qué semilla es? ¿La roja? Sí, la roja. Mi intuición nunca me falla, chicos. Semilla de la avaricia. Así que este representa la avaricia. El señor Okumura. A ver, un momento, porque ya me estoy perdiendo. Vale. Vale, hop. ¿Por dónde se baja, coño? Ah, por aquí. Bueno, pues venga, vamos a volver. Hop. Vale, hop. Vale, hop. Hop. Por eso os digo, chicos, que exploréis siempre. ¡Ah! ¡Kakuga! Uy, esperad, esperad un momento. Esperad un momento. Allí tenemos otra entrada, ¿vale?
Allí tenemos otra entrada, pero no sé. A ver, un momento. Uy. Ah, vale. Que de todas formas vamos a salir aquí, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ah, genial. Ah, mierda. Arriba. Pues me he equivocado de entrada, chicos. A ver. Se ve que estas entradas son... Son especiales, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vale, hop. Allí está la semilla de poder. Bajamos. Vamos a volver por atrás. Vale, hop. Venga, vamos a entrar por aquí. A ver esta. Sí, pero el servidor está aquí, ¿no? Ayuda del ladrón. Un terminal. Claro, el terminal está aquí. No. Una terminal. ¿Será que...? Es este, pero... Hatarake. Autorrecuperación. No. ¿Cómo se hace esto? No, esta no es. Este palacio me está tocando las narices, ¿eh? Es esta la terminal, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Habilidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, Hatarake. Hatarake, work, work, Hatarake. Ah, seré gilipollas. A ver. Seré gilipollas. Anda que también.
seré gilipollas. Genial el mapa. Vale, pues entonces vamos a volver por aquí. Hop. A ver. Venga, vamos. Chiqui. Hop. Ábrete puerta, Sésamo, ábrete. Vale, chicos, vamos a ver el mapa. Esta es la sala del tesoro, ¿vale? La fábrica de producción de armas. Vale. Esta es la parte del pasillo superficial. ¡Hostias! Madre del amor hermoso, madre mía. ¿Qué palacio es este, la hostia? Joder, anda que no tenemos nada que explorar aquí, madre mía. Bien, vamos a ver. ¿Aquí qué tenemos? Botón. Pulsa. Este parece un ascensor, ¿no? Aunque no hace nada. Tampoco parece que esté fuera de servicio. A lo mejor está en la otra planta. Volvamos más tarde. A ver qué tenemos por aquí. No hay nada, ¿no? Aparte de lo del otro... Vale, perfecto. Un ascensor que no funciona. Uy, un terminal biométrico. Acceso denegado. Uf, sigue sin haber respuestas después de lo que ha hecho Oráculo. Oráculo. Este capullo no se fía de nadie, ¿eh? Skull, no pasa nada. Mi padre carga con la culpa de unos delitos horribles. Y vamos a pararle los pies. Aún tenemos que pensar en cómo salir de aquí. ¿Se te ocurre algo, Oráculo? No es una cerradura normal ni biométrica. Creo que solo admite empleados de cierto rango. Como poco, hay que ser director jefe para pasar por aquí, vaya. ¿Me estás diciendo que los robots tienen cargos y rangos? ¿Y qué hacemos? Vamos a robar a una identificación. La tarjeta de empleado también autorizada autoriza la entrada en la empresa del mundo real. Bien, bien pensado, seguro que es eso. Pues decidido, vamos a buscar un empleado que sea al menos director jefe y le quitamos la identificación. Venga, vamos a buscarlo. Ah, que por aquí no podemos pasar. Pasar, pasar. Mira, ahí viene uno. Seguro. Míralo, ahí viene. Lo sabía. Fijaos, si hay mogollón. ¿Les quitamos las identificaciones? Aún no. Si descubrimos de dónde vienen, quizá demos con más empleados. ¡Qué buena idea! Así no nos costará tanto dar con el director jefe. Vámonos. Vamos para allá, Joker. Gracias. Pulsa. Gracias. Venga, vamos. Y subimos. A la siguiente planta. Me imagino que los robots de rango más alto son más fuertes. Muy bien, pues vamos a ir con cuidado. Hostia, ¿esta qué planta es? Hostia, una planta nueva. Ah, los barracones. Ah, claro, porque por aquí no podemos porque esa parte está cerrada. Bueno, ¿cómo vamos a buscar a ese director jefe? He escaneado la zona, pero hay muchas lecturas por aquí. Son diferentes y son diferentes a los robots normales. Así que seguramente sea uno de ellos. Entonces vamos a tener que averiguar cuál es el de verdad. ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Oh? Sí, el tercer ojo, ya lo sé, gracias. Mira, Joker, son ellos. ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos, no podemos llegar tarde! Ah, se van por la izquierda, ¿no? Perfecto. ¡Hostia, ahí está el jefe! ¡Mira esa sala, hay un montón iguales! Por su apariencia, ese enorme robot rojo debe ser importante. Cierto, aunque no sea el director jefe, puede que tenga información. Bueno, pues como esa es la zona a la que tenemos que ir, yo me voy a ir por aquí por la izquierda. A ver qué hay tenemos por aquí. ¡Oh! ¿A dónde vas? Intentemos extraer información a los robots. Ah, venga ya, ¿no podemos? Mira, una habitación segura. Genial, vamos a activar la habitación segura de los barracones. Bien, chicos, pues
Estoy de los nervios, creo que podría haber... Vale, pues antes de continuar, vamos a ir a la entrada principal, un momentito, a la habitación de terciopelo. Habitación de terciopelo, aquí está. Así que vamos a quitar la alarma ya, para quitárnoslo de encima, porque vamos a necesitar personas potentes. Y creo que no sé cómo coño se hacía lo de las habilidades. Ahí está reclusa. ¿Otro más? Requiere de la ayuda de los ladrones fantasmas que se afrontan la misma prueba en otros mundos. Joder. Ahora me entero yo. ¿Qué me está diciendo? ¿Que puedo coger personas de otros jugadores del modo multijugador online y las fusiono con las mías? ¡Lol! ¡Joder! Se ha completado el desarrollo del ritual. Sí, ya lo sé, Justin. Sí, sí, gracias, ya lo sé. Hostia, una fusión especial. LOL. Fusión especial. Venga, vamos allá, vamos a probarla. Parece que ha saltado una alarma. Elige bien tus próximos pasos, por el bien de tu rehabilitación. Objetificar persona. Fusión avanzada, fusión por resultado, fusión de red. Primero, escoge una de tus personas que quieras fusionar. Después, escoge a una de las personas que viven, que vienen de otro mundo. Lo demás es como una ejecución de guillotina normal y corriente. No obstante, hay habilidades raras que solo se consiguen con este ritual. Así que aplícate. A ver, primero vamos a coger a Arahabaki. Daisuruyu Barong. Daisoyuku, que no. Skazat. Jinete negro. Loa. ¡Ah, mira quién es! ¡Hostia! ¡Esta es la persona! ¡Wow! ¡Lol! Barón. Vamos a coger a Jinete Negro. Elige qué habilidades heredar. Bien, inmunidad. Evita que te inflijan un estado alterado. Temporada de lluvia, nieve o polen permanente. LOL. Enfermedad mortal. Aumenta las probabilidades de muerte instantánea. Joder, qué difícil me lo pone, tío. Yo creo que inmunidad. Y como tenemos 2, 4, 5, vamos a elegir bien. Daño de viento grave a un enemigo. ¿Vale? Posibilidad media de causar muerte instantánea a todos los enemigos. Daño nuclear grave a un enemigo. Esperad. Daño nuclear grave. Posibilidad media de infligir desesperación. Una barrera que refleja el daño mágico de un aliado una sola vez. El daño mágico. Bueno, podemos ponerle... Podemos ponerle este. Repeler fuego, ayuda ambiental, aumenta la probabilidad de infligir estados. Evita que te afecte la manipulación. Y este. Todavía no puedes sacarle partido a todo el potencial de la relación con este confidente. ¿Qué confidente es? ¿Qué confidente es? Ah, el juicio. ¿Cómo que no? ¿No tengo el juicio? ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Ah! Así me gusta. Soy Anubis. Me convertiré en tu máscara y socorreré a tu magnífica alma. Anubis. Genial. Genial, tío. Por lo visto, tu nueva persona tiene más poder de lo normal. Nah, venga ya, no me cambies eso. Venga, sí. A ver. Guillotina doble. Tu nueva persona rebosa... Sí, ya lo sé. Kaiwan. ¿Quién es Kaiwan?
Dadme un momento que lo voy a ver porque es que yo no me conozco las caras de las personas aquí. Yo... A ver. Ah, vale, que es la estrella esta gigante, vale. Pues venga, vamos a usar a... Kaguya, Kuramatengu, Ave del Trueno, Melquisedec, Jurlungur. Ah, mira, con Orfeo. Mitra, Ave del Trueno, Isis, Hombre Polilla, Principiado. Aunque voy a coger a Asterion, Pícaro, Kuramatengu. A ver. Sarasvati. LOL. Kikurihime, que tampoco podemos. Garuda. Kaiwan. Este sí. Yamata no Orochi. Yamata no Orochi. Madre mía. Tot. El mono. Valkyria. Pues Kuramatengu y el jinete rojo. Parece que no tienes el nivel suficiente para crear esta persona. A Garuda, nada. Pues entonces vamos a ver a Kaguya, Mitra, con Kuramatengu, jinete rojo. No. Kuramatengu, Sarasvati, Lakesis, Kaewan, Mitra. Bueno, podemos hacer a Mitra, tal vez. No. Atropos. LOL. Anubis. Esperad, antes de perder, registrar persona. Orfeo Pícaro, Izanagi no Okami y Lakesis. ¿Anubis hemos dicho? Sí. Aquí está Anubis. Kono persona desne. Ah, pues sí, sí que lo tengo, sí. Pues venga, fusionar personas. Anubis con Artropos. Artropos. Lakesis. Atabaka. ¡Hostias! Fortuna. Kaiwan Jurlungu y Unicornio. Ya podemos hacer a Unicornio. Bueno. Pazuzu. Belfegor. Ah, el demonio este. Ya, claro. Artropos. Con Kaiwan. Fortalece las habilidades mágicas. No me interesa. Inmunidad. Pues venga, inmunidad. Media. Vale, esta. Daño de bendición medio a todos los enemigos. A todos. Absorción de salud. Gigantomaquia, daño físico colosal a todos los enemigos. Verás, ¿a que hay un error? Sí, lo sabía. A ver qué sale de aquí. Venga, vamos. A ver qué sale de aquí. No me lo quiero ni imaginar. Ah, venga ya. Este... Fuiki... Ah, venga ya. No. No, pero venga ya. ¿Pero por qué le pone todo esto? ¿Ah? No. ¿Ah? ¿Y yo qué quería la nueva, tío? Cago en la leche. Venga, que sí. Fuiki, Jikokuten, Ananda, Lilin, Fornius,
Zouchuten, no. Byako, Choronzon, no. Lakesis, Lilim. Bueno, por ponerle esta... Acometida asesina, racunda. Sí, venga, que sí. Lakesis, Lilim. Lilim, Lilim. Sí, venga, la máscara de Lilim. Masukunda. Aceptar. Aumenta la evasión contra las habilidades de bendición que no son Hama. No. A ver, ¿esta qué es? Kaguya Kinki. Kurama Tengo. Isis. El hombre polilla. Reina Mab. Lilim, Raya Naga, Atenea, Mitra, con Orfeo Pícaro. Bueno. Por ponerle, le voy a poner esta. Sí, venga, Mitra. Ya lo sé. Una nueva persona. Makuga. Dekunda. A ver, elimina las debilitaciones de los aliados. Daño de bendición medio a todos los enemigos. Daño de bendición medio... Pues mira. No puedes aprender Kouga después de olvidarlo, sí. Vale. Ahora necesitamos... Mitra con Decarabia. Ah, Decarabia, Artropos. Bishamonten. Dakini. Valkyria y Ananta. Pues ya que estamos, voy a crear a Decarabia. Ah, venga ya, ¿no? ¿Otra vez? Ah, venga ya, ¿ahora qué va a salir de aquí? Pero si no estamos en una alarma. Bueno, a ver qué sale de aquí. ¿Otro jinete? No, yo creo que no vamos a tener tanta suerte. Ah, ¿otro Anubis? Ah, venga ya. Bueno, al menos ya no lo tengo que comprar. Anubis. Tsukiyomi, pues nada. Registrar. Ver, invocar personas. Todas. A ver, Amenozume, Apsara. Hemos dicho que necesitamos a Kaguya. ¿Eligor? Eligor, no. Flauros. Fuiki. Fénix. No. Gimbu, Grand Pixie. A ver dónde está. Kaguya, aquí está.
Hemos dicho que Kaiwan, ya lo tenemos. Kelpi. Ya tenemos a Lilim. Lakesis. Mister Izanagi Pícaro. Magatsu no Izanagi. Makami. Mesías. Ah, genial. Mitra. Moco negro. A ver. Kaguya. Kurama Tengu. Asterion Pícaro. Raúl. Jinete Rojo. Kaguya. Anubis. Izanagi. Por ABC, Ángel, Souchouten, Thanatos Pícaro. Lo siento, chicos, pero yo voy a comprar a Thanatos. Tsukiyomi Pícaro. Hostia, Tsukiyomi Pícaro. LOL. Bueno, ya tenemos a Tsukiyomi, así que Tsukubo, Susaku, Kyouji, Shiza. Dadme un momento, ahora. Principiado, no. Pixie, Orobas, no. Orfeo Pícaro. Es verdad, Orfeo Pícaro. Omnoraki, Onni, Nue. Esperad un momento. A ver, dadme un momento. Voy a guardar la partida por si acaso. Personas. Me quedan dos huecos. Puf. Anubis, Izanagi no Okami, Tsukiyomi, Kurama Tengu, Asterion Pícaro, Raúl. Este quiero cambiarle las habilidades para tenerlo. Kaguya, Thanatos y Orfeo Pícaro. Kaguya la tenemos. Solo las registradas, todas las personas, solo las registradas. Vamos abajo del todo. Estábamos por aquí, más bien. Omnoraki, Oni, Nue, Mesías Pícaro. Estos los voy a dejar porque ya veis que son gratis y solo podemos invocarlos una vez. Makami, Magatsu Izanagi, Kopa Tengu, Koroppo Kuguru, Kaiwan, Kaguya Pícaro, Kaguya ya la tengo, Jinete Rojo, Jikokuten, Jaco Lantern, Izanagi Pícaro, Izanagi no Kami ya lo tengo, Izanagi Pícaro, Ippon Datara. Querría comprar a este, pero es que está al nivel 1. Este me encanta, pero es que... Arahabaki, ya lo tenemos también. A ver qué posibilidad media de infringir una barrera que refleja el daño. Ah, vale, perfecto. Apsara, Anubis, Amenouzume, Agashion. No. Quiero volver. Sí, sí, ya lo sé, chica. Bueno, chicos, pues vamos a volver a guardar la partida. Otra vez por si acaso, ya que estamos aquí. Y nos vamos a continuar con la exploración. Vale, perfecto. Venga, vamos a continuar. Ah, que por cojones tenemos que ir a la sala de... Puto gato. Esa es la sala del ascensor. Los de ahí. ¿Quién os ha dicho que podéis dejar de trabajar? Si no hacéis vuestro trabajo, el jefe de sección me va a crujir.
y estoy harto de que me llamen inútil, ¿entendido? Ay, sí, señor encargado. Cierto. El jefe de sección también me ha llamado inútil muchas veces y es como una muletilla. Ojalá no nos gritara a nosotros. ¿Qué cree que va a conseguir de mí llamándome inútil? Si trabajo más me voy a romper. ¿Quiénes sois? Volved a vuestros puestos, si no hacéis vuestro trabajo me vais a meter en un lío. Aquí está. Bueno, chicos, vamos a probar. Parece que a este tío no le cae nada bien el jefe de sección. Intentemos sacar la información, Joker. ¿Cómo es el jefe de sección? Insufrible. Es la palabra que mejor le describe. Tiene el morro de llamarnos inútiles a pesar de que él hace el vago continuamente. Joder, si el jefe de sección desapareciera me ascenderían sí o sí. Hagamos un trato y ya veremos. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿De veras te desharás de él por mí? Un momento, mientes. Solo quieres información para el jefe de sección. ¡Ah, mierda! Podría deshacerme tan fácilmente del jefe de sección con mi poder de viento. Pero me da mucho miedo ahí. Así que el jefe de sección es débil contra el viento, ¿eh? No hemos conseguido información sobre el director jefe, pero esta también vale. Parece que ya no quiere hablar más. Toca limpiar, Joker. ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hostias! ¡Madre mía la bebida que los ha quitado en un momento, tío! ¡Venga, Joker, vamos! ¡No, no, 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 no! No, 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 que me matan, que me matan. Vamos, ahora sí. ¿Este quién es? Anubis. Vamos a probar a Thanatos. La puerta del Hades. Genial. Vamos allá. Me encanta Thanatos, tío. No, muy bien. Tú te lo has buscado, chico. Adiós. Nivel 37, genial. ID del encargado. Ah, esto debe ser una tarjeta de empleado. Veamos, pone encargado. Pero buscamos una que sea del director jefe como mínimo, ¿no? Por ahora esta nos valdrá. Al menos servirá para entrar en sitios nuevos. Sí, ahora podemos entrar en zonas reservadas para los rangos de encargado inferiores. Guay. A ver, ¿hay algo por aquí que nos interese? No. Muy bien. Pues la habitación segura es por ahí. Vamos a ver qué hay aquí al fondo. No. A ver. De todas formas vamos a tener que conectar la sala, así que vamos a ir por aquí. ¡Fuera! ¡Máscara! ¡Hostias! Ahí va. ¡Vamos!
Quiero un objeto. No te he pedido eso. Avalorio reanimante. Genial. Ya te tengo, tío. No con las habilidades que me gustaría, pero... Vamos a esta. Será difícil, pero vamos a ello. ¡Hostias! ¿Quién coño es este? No, 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 gato, fuera. Venga ya. Thanatos. Se acabó, me has cansado. Ya me has cansado. Fuera, fuera, gato, fuera. No, 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 que te matan. Venga, no, no, venga ya. Fuera, 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 fuera. ¡Ah, venga ya! No, 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 no. Venga ya, tío. Vamos allá. Acabaremos con esto. Genial, gracias, oráculo. Adiós, capullo. Sí, Goku-sama. Nivel 40. Vamos a ello. Sateto. A ver, un momento. Así que vamos por aquí. Bien, perfecto. Hop. Hop. Vamos a hacer una cosa, perdonad. A ver, habilidad. Este... Mediarama. Vamos a ver qué tenemos conectado por aquí. No podemos abrir esto desde aquí. A ver si entras, encuentras un lector de tarjeta. Y por aquí. Me va a decir que no. Ah, pues sí, gracias. Quizá consigamos la identificación de un director jefe si encontramos rangos más altos. No. Vamos a abrirla desde el otro lado. Izanagi no Okami, chicos, la verdad es que Izanagi no Okami es la puta leche. Izanagi no Okami, la verdad. Te puede salvar de una buena, tenerlo con vosotros. Bueno, ¿y ahora cuál de los dos? Aquí hay dos azules. Oye, ¿esos dos les están dando órdenes a los otros robots? ¿Creéis que será el director jefe o el jefe de la sección? Puede que el jefe de sección. Percibo algo grande más abajo. Debe ser el director jefe. Lo ideal sería asegurar la tarjeta del mayor rango. Sí, no podemos dar con el director jefe con la que tenemos ahora. Pues vamos a derrotar a uno de ellos y a robar lo que podamos. Un momento, no se ve muy claro.
pero estoy bastante segura de que solo uno es jefe de sección. Así que solo uno tiene la llave, ¿eh? ¿Cuál es el plan? ¿Nos los cargamos a los dos? No hace falta malgastar energía de esa forma. Si hablamos con los dos y comparamos lo que nos diga con la información que tenemos, quizá averigüemos cuál es el jefe de sección. ¿Vale? Hop. Vamos a ver si podemos abrir esta puerta. Que yo creo que no. No, lo sabía. Volvemos a estar estancados en otra. Ajá, para esta necesitamos una tarjeta de jefe de sección o superior. Venga, vamos a buscar la tarjeta. A ver, pintito, pintito, gorgorito. Vamos a empezar por este. Somos de ventas. ¿Y bien? Daos prisa y decid lo que queréis. Estoy ocupado, no tengo tiempo para hablar con inútiles. ¿Eres el jefe de sección? ¿Cómo os atrevéis a venir a exigir con exigencias a vuestro superior? Ni siquiera sabéis mostrar respeto. A esto me refiero cuando digo que sois unos inútiles. Llama inútiles e ineptos a todos. ¿Has pensado en las víctimas de tu agresión verbal? Si queréis quejaros, antes tendréis que demostrar lo que valéis. Y lo que es más importante, no reconozco vuestras caras. ¿En serio trabajáis aquí? Tengo mis dudas. ¡A por él! ¡Genial! ¿Dónde está tu jefe? Solo tiene su rango. Camina como si fuera lo más, pero en realidad no sirve para nada. No tiene ni idea de que conozco su punto débil. ¿Y dónde se ha metido? Ni idea. El jefe está demasiado ocupado como para contactar con él. Menudo inútil. Acabemos con él rápido, Joker. Venga, acaba con él, Makoto. Así es como se hace el combate, chico. Al nivel 40. Nueva habilidad para Yusuke. Mabufula. No, espera. A ver. Daño de hielo medio a un enemigo. Y este... Daño de hielo medio a todos los enemigos. Entonces voy a olvidar este. Daño de hielo leve y daño de hielo medio. Bueno, podríamos haber quitado este, pero bueno. Bueno, pues perfecto. ID de jefe de sección. ¿Es una tarjeta? Con esto podremos cruzar las puertas. ¿Ese era el jefe de sección o algo así? ¿Por qué no puede venir a nosotros el jefazo? Bueno, pues venga, vamos a buscar al otro. Venga, vamos a este. Tú, ven aquí. Ya tenemos la tarjeta del empleado, así que no nos hace falta librar batallas innecesarias. ¡Ah, venga ya! ¿Yo qué quería, divertirme, Makoto? Venga, vamos. Acceso garantizado. Genial, esta también se ha abierto. Estaremos llegando al final, ¿no? El director jefe suele ser el superior del jefe de sección. Tened en cuenta cómo os encontraréis en todo momento. Si estáis cansados, será mejor descansar en una habitación segura. Sí, ya lo sé. Un momento, chicos. Aquí está. ¿Y esto es? Esta sala es diferente, no noto nada raro adentro. Creo que podemos asumir que no hay robots de rango alto. Bueno, parece que no merece la pena comprobarlo. Incorrecto. Si no hay jefes vigilando, podría ser una oportunidad para conseguir algo bueno. Tienes razón. Venga, Joker, vamos a colarnos y escuchar sus conversaciones. Genial. Pero antes, voy a abrir la puerta de aquí. A ver. Venga, vamos, abre la puerta. Garantizado. ¡Venga ya! Ah, ¿en serio? Ah, ¿otro control? ¿También tiene identificación por rango?
Podremos pasar si conseguimos una tarjeta del director jefe o superior. Aunque por la distribución de esta planta parece que no lleva a ningún sitio nuevo. Entonces nuestro objetivo sigue siendo la puerta de abajo, ¿no? ¿Y por qué no nos saltamos todo esto y cogemos la tarjeta del presidente? Quiero terminar ya. Muy listo, Ryuji. ¡Hostias! ¡Coño! La leche, el robot ese gigante. Impone bastante, ¿eh? Bueno, es que aquí hay otro. Madre mía. Venga, vamos a escuchar la conversación. ¿Quiénes sois? ¿Por qué no estáis trabajando? Mierda, nos han pillado. Si quieren escaquear, hay que informar de esto. Si me quejo cerca del director jefe... Solo hay que sacar información al grupo sobre cómo es su jefe. Parece que hay unos cuantos más adentro. Tenemos que obtener más información. Mierda, nos han pillado. Mierda. ¡Mierda! Bueno, ya tenemos todo lo que necesitamos. Vale. Vamos a probar esta vez por este. De aquí. Ejem. ¿Quiénes sois, granujas? ¿Cómo habéis entrado aquí? ¿Qué buscáis en lo mejor de lo mejor? En Okumura Foods. ¿Qué buscáis en lo mejor de lo mejor de Okumura Foods? ¿Eres el director jefe? ¿Mm? Ah, creo que ya lo sé. Vosotros debéis ser los ladrones fantasmas esos, ¿no? Muy bien, os diré la verdad. Soy el director jefe. Creerme o no ya es cosa vuestra. Bueno, ¿eso es lo único que queríais preguntarme? Hablemos del pasado. ¡Qué admirable! ¿Quieres que te hable de mis éxitos, no? Todos eran humildes como tú cuando era joven. Pero la juventud de hoy en día... Hay que tomar una decisión, Joker. ¿Qué quieres hacer? ¡A por él! Izanagi no Okami en solo 2 minutos. En solo 1 minuto. Nivel 40. Habilidad nueva para Kid. Director jefe. ¡Perfecto! Por fin tenemos la tarjeta del director jefe. Ya podemos bajar y pasar por la puerta de rango alto. Bueno, vamos a echar un vistazo. Hora de darse el piro. Venga, vamos. Esperad. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a la otra sala. Makoto no me va a dejar, pero bueno. Lo sabía. Bueno, chicos, pero antes vamos a abrir las puertas. Un momento... Vamos a necesitar estas puertas. Así que... Sí, acceso. Genial. Perfecto, tenemos la tarjeta de identificar. Así que bajemos cuando hayamos acabado. Muy bien. El ascensor estaba... Aquí, ¿no? No, un momento, dejadme que lo compruebe.
si vamos por aquí. Ah. Ah, sí, es verdad. El ascensor estará por aquí, supongo. Porque es que este no es el ascensor, ¿no? No. El ascensor está aquí. ¡Abajo! ¡Bajamos, chicos! A ver qué tenemos por aquí. Ah, es verdad, sí. Es cierto. Un momento. Sí, es verdad que aquí necesitamos la identificación del jefe. Venga, vamos. Pues claro, bueno, eso espero. Genial. Muy bien, chicos, pues en la siguiente sala segura. Bueno, chicos, pues ahora sí. Vamos a bajar y en la siguiente habitación segura guardamos la partida. Ah, no, que ahora subimos. Oh, genial. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Hop. ¿Dito arcoiris? No sé ni lo que he conseguido. Abrir la puerta. Muy bien. Ay, veamos. ¿Qué tenemos? Ah, mira, la habitación segura. ¡Anda! ¡Mirad! Ah, que queremos ir por fuera, sí, una mierda. Esperad un momento. Ah, hostia, este es el palacio de arriba. Genial. Bueno, pues vamos a guardar que la habitación segura está aquí al lado, gracias a Dios. Alrededores de la instalación. Guay, podemos usar este sitio como base para seguir infiltrándonos. Muy bien, chicos, pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Vamos a guardar la partida. Y en el siguiente vídeo seguiremos la invasión al castillo de... al palacio, perdón, que siempre digo castillo, que el único castillo era el de Kamoshida. Vamos a seguir la invasión al palacio de Okumura. Y veremos qué nos depara la historia, a ver si encontramos algo interesante. Os recuerdo que todavía tenemos dos semillas de poder que encontrar en el palacio, la verde y la azul, en el palacio de Okumura. En cada palacio siempre hay tres semillas, ¿vale? Así que bueno, chicos, pues eso lo iremos averiguando como siempre a lo largo de los siguientes episodios. Y sin más, pues lo de siempre. Nos vemos en el próximo episodio de Personas 5 Royal. Adiós.